¿Cuál es tu nombre? Anel Girón. Anel Girón. ¿En qué lugar vives? En Cerro Caña. ¿Cerro Caña de? Munar. De Munar. Anel, ¿cómo fue tu herida y dónde te la dieron? ¿En qué lugar fue que te hicieron esa herida? En el glúteo, entró en el glúteo derecho y salió por el glúteo izquierdo. ¿En qué lugar estabas cuando te pasó eso? Cerca de mis padres, en Toledo. En Toledo. ¿Quién te hizo esa herida y cómo fue? Los antimotines, ellos nos tiraron con balas. ¿En qué lugar mismo te dieron? ¿En qué lugar, en qué parte de Toledo? ¿Cerca del...? Al frente de los padres, en la carretera. Y entonces, inmediatamente, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, el primer auxilio lo brindó un padre llamado Carlos, de Toledo, que trajo un carro para llevarnos, trasladarnos al hospital del Centro de Salud de Toledo. Luego de ahí, la Cruz Roja se encargó de traernos hasta el hospital de Chicho Fabio. Entonces, ¿viste a la policía utilizando entonces armas de fuego? Sí, armas de fuego, sí. ¿Habían varios compañeros tuyos heridos con armas de fuego? Sí, varios. Sí. ¿No sabes cuánto, Matías? No sé, aproximadamente no sé cuánto. Yeah. ¿Pero en qué? Los ¿Andaban en civiles, vestidos de policía o eran antimotines? Eran antimotines. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué te dijeron acá al médico? Que me estaba golpeado por balas, armas de fuego. ¿Quién te dijo? ¿Qué médico te dijo eso? ¿El médico? Un cirujano. ¿El cirujano te lo dijo? Ajá. ¿Qué cirujano te operó? No sé, porque yo estaba en ese momento, estaba inconsciente. Yo no me acuerdo qué cirujano. Ya. Entonces, cuando llegaste aquí, ¿viste el...? Después que entraste en conciencia, ¿la policía te arrestó o algo así? Ellos estaban vigilando a nosotros. ¿Cuando llegaron? Sí, estaban vigilando. Sí.